gracias por el orgullo de la peña de mi nombre, de mi corazón. Creo que nos une el sentimiento que es acá. Es algo que vamos a llevar, algo que llevamos. Yo se lo diré a mis hijos y lo vamos a llevar. El que no es hecho acá no lo puede entender como es una canción, ¿no? Un sentimiento. Entonces, creo que eso nos va a unir toda la vida. El hincha de Huracán es un hincha sufrido. Eso es así, la historia nuestra no cambió. Pero esto es lo que hace que tengamos la esperanza de un día estar en el lugar que tenemos que estar. Que siempre se dice esa frase. Pero ahora estamos, creo que ha llegado un presidente que creo que hace las cosas muy bien. Ha empezado a ganar el club. Creo que la gente tiene que apoyar. Los resultados deportivos van a llegar. Van a llegar. Creo que... ¡Te quiero, Turco! Yo también. Creo que a veces la gente se desespera por lo deportivo, por todo lo que ha pasado estos últimos 4 años. Pero hay que estar tranquilo, hay que apoyar. Creo que creo que lo mejor que tiene acá es la gente. Ojalá que los dirigentes que están ahora se contacten con lo que es la gente, el sentimiento que tiene ese club. Y yo, no sé, siempre tengo una duda pendiente en mi vida, que es estar en Huracán. Seguramente el tiempo me va, el tiempo, la vida, me va a volver a este lugar, pero yo soy feliz. Había una bandera que decía recién que esta es mi casa, que es mi casa. Yo trabajo de entrenador y lamentablemente a veces los caminos de Huracán y mi trabajo se cruzan. Y hay cosas inevitables, hay gente que no lo entiende, otra gente que sí. Creo que ustedes me siguen demostrando amor, lo siguen entendiendo, algunos que no lo entienden. Pero mi amor por Huracán es infinito, va a ser por siempre. Hay cosas que no se pueden cambiar. Si me quiera como él, me crié en un vestuario de Huracán, toda la vida hice lo mismo. Como cada uno de ustedes, me parece que su papá lo va a llevar a la cancha, y así es la historia. Y bien, papá te lleva a la cancha. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Te lleva? ¿Eh? Esta vez me llevaba igual. Ahora ya está, ahora no te saca nadie, ya se que lo viste, te hace que lo pones en la piel, en todos lados. Es algo que lo llevamos desde muy chico en la sangre, en el corazón, no lo podemos cambiar por nada. Y lo único que yo les puedo decir es agradecimiento, estoy para lo que ustedes quieran, para compartir un momento. Y la única manera de devolverle tanto amor, tanto cariño es volviendo al club. Y seguramente se dará, no sé si será un año, en meses, en más años. No. Yo el día que vuelvo, quiero ver. ¡Vamos! Creo que te puedes quemar. Y ahí sí, papá se va a quemar. No, no te fijé, no. Y la verdad que yo siempre estoy en el club, mi mujer, que ama el club tanto como lo amo yo. Y mis hijos, estamos siempre colaborando con el club, pero la verdad que lo que yo más quiero y tenerlo es volver a ayudar al club de adentro, ¿no? Yo creo que las posibilidades cada vez se acercan más y el tiempo se acerca cada vez más. Ojalá que cuando vuelva pueda volver a quitar las ganas que tengo de dirigir el primero de acá, que no lo pude hacer. Y ojalá que vuelva cuando el equipo esté en primera, y si no, si me toca trabajar en Nacional B, lo haré. Como ha sido en este momento que vimos ahí, que me tocó volver, que recién lo hablamos con los chicos acá, yo tuve que volver a dirigir al club, estando todavía en incapacidad, pero a veces el amor es más fuerte que cualquier cosa, y tuvimos la fortuna de ascender, ¿no? De conseguir el objetivo. A veces no se consigue, los años anteriores hemos perdido finales, y volvimos a insistir con el amor de toda la gente, y lo pudimos lograr. Después, como todos saben, como es la historia mía, con el expresidente, yo me fui del club, y me fui del club porque siempre se quiso decir cosas, se dijeron, yo me fui porque no me llevaba con él, nada más. Entonces yo no podía estar con una persona que no tenía relación. Lo único que quería era sacarme el gusto, por ahí pequé de ego, quería dirigir Huracán en primera. Lo dirigí 5 partidos, 6 partidos y me fui. Por ahí nunca di una explicación la sabían todas las personas que estaban alrededor mío, que convivían conmigo, los que estaban en el club. Y bueno, después el equipo se mantuvo 4 años en primera. Me ha tocado unas cuantas veces enfrentarme con Colón, con Independiente. Pero bueno, ojalá que me toque nunca más enfrentar. Si no, estar en el banco de Huracán y por mucho tiempo. Es un anhelo que tengo.
y ojalá que se dé muy pronto. Esa es la única manera de devolverle todo el amor que me dan. Les agradezco, de corazón, y ojalá que nos volvamos a ver en el palacio algún día, yo entrando de YouTube en ahí. Gracias.